Continuar con nosotros. Se ordenó el retiro temporal del mercado de los carros Civic y Accord, ambos de la marca Honda. Es por un problema en su sistema de encendido que, en el peor de los casos, pudiera hacer que el carro quede fuera de control y dar más paso a un accidente mortal. Los modelos afectados son de los del ambiente de crimen y violencia que se vive en México a raíz del narcotráfico y la lucha por erradicarlo. El expresidente de la República Mexicana, Vicente Fox Quesada, da su opinión acerca de la posibilidad de legalizar el comercio de drogas. Lo dijo en su blog, en su página de internet, y por su parte el presidente Felipe Calderón, quien pertenece al mismo partido político que Vicente Fox, simplemente sigue abierto a la posibilidad de abrir un debate donde se trataría este tema, legalizar o no las drogas en México. El agua es lo que menos pueden utilizar para extinguir las llamas. Vamos con Balbino Avilés, quien sujeto que vivió para contarla en plena borrachera se atrevió a manejar causando un aparatoso accidente. Compañera Carla Oropesa, quien nos reporta sobre las increíbles artimañas y trampas que hacen algunos para salvarse de las multas de estacionamiento. Vamos contigo, Carla. Adelante, ya lo sabe. Bueno, lo que sí da gusto es ver cómo el ingenio de los latinos y las mujeres está dando fruto en el mundo de los pequeños negocios. Esta gran necesidad de educación, prevención y tratamientos, el gobierno federal tomó un gran paso. Es que Nalara, ¿quién nos propone? ¿Esta hora no se le antoja un guacamole o el famoso pico de gallo? Bueno, si usted es amante de estos alimentos, piénselo dos veces antes de pedirlo en un restaurante. Así que ya lo sabe, para evitar tragedias, cuide su salud y evite consumir estos platillos por lo pronto. Mejor trate de prepararlos en casa, pues luego el remedio puede salirle mucho más caro. Se convierte en avispero de narcos donde marcan su territorio. Jorge, al regresar de la pausa, hija del rockero Alex Lora mata a una persona en la calle. Tras las rejas se encuentra un sujeto que por un largo periodo mancilló y abusó a una niña de tan solo 12 años de edad. La propia madre de la víctima denunció la agresión sexual y ahora José Luis Muñoz nos tiene los pormenores. Y bueno, es un flagelo que cobra cada vez más víctimas.